Y ahora continuamos contándoles que Gatorade realizó en la ciudad de Guayaquil una activación de marca a través de una prueba de hidratación. Tenemos todos los detalles en la siguiente nota. Un grupo de expertos realizó en la ciudad de Guayaquil un análisis de sudoración con el objetivo de dar a conocer las proporciones de fluidos corporales que se pierden mientras nos ejercitamos y, según los resultados, ofrecernos una mejor opción para hidratarse. Esta prueba nos indicó que tanto las personas amateurs como las personas que son deportistas sudaban exactamente lo mismo. Entonces es necesario que los dos tipos de personas se hidraten de una manera correcta. Luego de realizarse las primeras pruebas, se dieron a conocer las recomendaciones para una adecuada ingesta de líquido. Una recomendación que nosotros la tenemos es de empezar a tomar desde 2 horas antes. En la primera hora un vaso, en la segunda hora otro vaso, durante la ejercitación un vaso cada 20 minutos y pues luego pesarse. Esta prueba de hidratación que ejecuta el Instituto Gatorade se efectúa en más de 200 ciudades en el mundo. Yo sé que ustedes están pensando tomar Gatorade y después hacer ejercicio, es muy bueno para la hidratación, pero también sé que si ustedes piensan en comprar cosas nuevas,